47 estudiantes de Andes, 20 de ellos de la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste, recibieron en acto público realizado este domingo 16 de febrero en el Parque Principal del municipio sendas bicicletas de parte de la Alcaldía Municipal tras gestión con Indeportes Antioquia. Bueno, yo creo que es muy importante porque nos facilita a los estudiantes llegar a la universidad, además de que podemos hacer ejercicio y nos permite aportar a favor del medio ambiente. Una estrategia que, según el mandatario local Carlos Alberto Osorio, le apuesta no solo a la motivación en pro de la actividad física, sino a la solución de problemas de transporte que muchos jóvenes tienen para llegar a su centro de estudio. Creo que venimos cumpliendo de una manera correcta en esa dirección, básicamente no solo porque le apostamos al componente educativo, sino también el componente deportivo, ya que quien se tenga que movilizar en una bicicleta, pues tendrá que hacer un buen ejercicio para llegar a cualquiera de las instituciones educativas, incluso a la Universidad de Antioquia. Para la directora Sara María Márquez Girón, esta es una muestra inequívoca de lo acertado que resulta trabajar interinstitucionalmente, más cuando de beneficio estudiantil se trata, pues los seleccionados fueron tenidos en cuenta tras una valoración que contempló desde condiciones económicas hasta desempeño académico y sentido de pertenencia por la institución. Es una alianza que funciona en doble vía y que nos hemos apoyado ya en muchos programas, tanto del orden rural como con las juntas de acción comunal, y ahora ellos nos están apoyando para mejorar las condiciones de bienestar al interior de nuestra universidad. Muchos de estos jóvenes beneficiarios tienen que recorrer hasta 7 kilómetros para llegar a su respectiva institución, por lo que recibir la bicicleta aliviana en gran medida sus preocupaciones de acceso a la educación. Cada bicicleta tiene un precio comercial de 800 mil pesos. Quienes la recibieron obtuvieron además el casco y chaleco reflectivo, prendas que deberán usar por su propia seguridad.